Gonzalo Albano Gutiérrez. La gobernadora del Estado Cojedes, Margaud Godoy, y el presidente del Instituto Nacional de Tierras, Inti, Luis Fernando Soteldo, presidieron los actos realizados en la Avenida Bolívar de San Carlos para conmemorar los 158 de la muerte del general Ezequiel Zamora. Pobladores y autoridades de nueve municipios asistieron a la actividad efectuada en las adyacencias de la Casa de Zamora. Movimientos sociales y campesinos hicieron ofrendas ornamentales ante el busto del líder de la guerra federal. Los cojedeños conmemoran un año más de este 10 de enero de 1860. Para muchos Zamora no ha muerto y hoy vive en cada uno de los corazones de la juventud campesina y luchadora que desde los campos trabaja, produce y siembra, dijo Soteldo durante su intervención. Por su parte, la mandataria regional afirmó que en la entidad llanera mantiene vivo el legado del prócer. A través de su lucha, el pueblo persigue la democratización de la tierra de la mano de los movimientos sociales, los pequeños productores, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, y el Frente de Campesinos, quienes honran el proyecto histórico de Zamora, dijo Godoy. Ezequiel Zamora fue asesinado el 10 de enero de 1860 en San Carlos, Estado Cojedes. Fue uno de los principales protagonistas de la guerra federal y de la lucha a favor de la causa liberal. Zamora se levantó en armas, exigiendo la libertad de la tierra y el respeto a los campesinos. En 1859 obtuvo una victoria clave en la batalla de Santa Inés.